¿Te gusta el de Cocú? Sí. Pues va a hacer lo que tú quieras, ten este. Ah, no es cierto, ten el de Cocú, dame ese. Eso. Y vamos a hacer una cosa, vamos a volver a entrar. Levante la mano a la persona que hoy se vino a divertir, levante la mano. Bájela. Levante la mano quien tiene una mamá bonita. Bájela. Levante la mano quien tiene un papá guapo. Bájela. Levante la mano quien tiene una mamá greñuda. Ella dice, ah, pues yo soy la mamá, dice. Valió que eso. Vamos a empezar valiendo porque mira la gente. Y luego, ¿está bien, amiga, con este el clima o le bajamos al aire? Sí, es que estamos aquí en la zona VIP, güey. Sí, güey, aquí puro fresa, güey. Aquí la gente se viene a divertir, compadre, así que vamos a darle. Señora que está volando, bájese, por favor. No hay nadie, cuando me está alguien volando, no hay nadie. Vamos a echar el cotorreo, vemos público de todas las edades, todos se tienen que emocionar. Vamos a volver a salir desde el señor cabeza de condón hasta para acá, todos ustedes. Le vamos a dar cotorreo, ¿no? Vamos a ponerle don prematuro. Ajá, va de don prematuro para allá, vamos a dar la tercera llamada. La gente aplaude, la persona que no aplaude lo señalamos. Todos gritan, beso, beso, beso. Y le damos beso. Si es hombre no importa, es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer. ¿Eh? Mujer, no importa, es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer, ¿sí? Y lo decimos por el Barrabás, que ya me está gustando, ¿eh? No, Barrabás, no es de la barrita, ¿eh? Barrabás parado te cabe más, ¿eh? Todo echar carrilla, empezamos otra vez, la música, toda la gente aplaude, el que no aplaude ya sabe, lo agarramos a carrilla y gritamos beso, y el señor que está repartiendo la comida ya pare su relajo, por favor. Señor, ya aplástese o lo violamos, por favor. Señores, caballeros, en la tercera. Espérame, pásale, bienvenida, la estábamos esperando. Apenas vamos en el quinto misterio. Bienvenida, mamá Coco. Vamos a regalar pelucas más chinas. Bienvenida. Acomódela, eso, mero, Ahora sí, ya que llegó, ya que está todo acomodado, señores y señores. Ay, aquí no la va a dejar abandonada, cae gorda, señora. Bueno, a ver. Acomódate ahí, chiquitita, acomódate. Perdónenla, es mi esposa, es alcohólica, discúlpela, la señora, Lárgate. Vete para la casa, Shakira Guadalupe, Siempre lo digo contigo. Me tienes harto con tus malditos celos, Ponte el traje de estrellitas que te caigo de astronauta, Perdónenla. Es más hora de castigo, no llego. Yo sí llego, chiquitita. A mi casa. Entonces, señores, damas y caballeros, vamos a dar la tercera llamada. El público se quiere divertir. No lo haces a ver con ese fuerte. ¡Aplauso! Las clases de zumba, saliendo de la zumba se echa dos gorditas. Yo no sé por qué las gorditas van al zumba si lo único que le zumba es la lonja, ¿verdad? Y la papada. Vamos a hacerlo más difícil. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ponle música, Miguelito. Y venga, todos van a abuelita ya está padre, eso que estás en el cielo, padre. Me la cachamos, abuelita, eso, mi abuelita está participativa. Así queremos que la gente participe como mi abuelita. Todos se emocionan. Los niños hagan de cuenta que están viendo a los Power Rangers. Las niñas hagan de cuenta que están viendo a las divinas. Las señoritas hagan de cuenta que están viendo a William Levy, a Maluma Baby, a los Una Mamá Rey Yandela. Y además yo puedo salir cantando como Bad Bunny. Ay, tú no cantas. Así es muy fácil cantar como va, Bonnie. Nomás le haces así. Ay, 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 ay. Y luego la haces. Ay, guau, guau, ni, 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 las abuelitas, como vemos una que otra abuelita, también se emocionan. Hagan de cuenta que están viendo un artista de su época. No sé, Huitzilopochtli, Tlaloc, Nezahualcóyotl, la Santa Muerte, no sé, ¿no? Algo más de moda, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bueno, vale. Entonces todos se emocionan, señores y señores. Y que se escuche cómo está el aplauso del público. ¿Cómo se le aplauso? Aplaude la señora. No, la gente sí aplaude. No,
mira, ve cómo la gente de Etiopía que aplaude. ¡Venga el aplauso! Vámonos, porque aquí la gente no grita, vámonos. ¿Cómo está el escándalo? Vámonos, aquí la gente no chifla, vámonos. Ay, escuchate lo que... ¿Sabes qué significa? ¿Qué significa? Ese es mi viejo. Ay, vámonos, porque aquí no se encueran. Ay, algún día me va a salir. Algún día me va a salir. Viene la señora, ya estaba sobre. Vale. Mira, vamos a comenzar. Levanta la mano a quien ya nos conoce. No manches, mira nomás, mi esposa y tu hija. No manches, ya, güey. Levante la mano a la persona que no nos conoce. Levante la mano, no. Bueno, para todo aquel que no manche, la mayoría no nos conoce. ¿Qué no tienen internet o qué? Ay, bueno, ¿sí? Ah, sí, ¿quién nos conoce? A ver, ¿quién nos va a conocer? A Brad Pitt. Ajá. Tú, Brad Pitt, ándale tú. Bueno, más Pitt que Brad. Bueno, a todo aquel que no nos conoce. Pero mira, porque nos está grabando. Señora, grábela, señora. Pásela para allá, señora, para que nos pueda grabar bien la chica. Porque aquí nomás nos está. Nosotros estamos haciendo el show y ella nos está grabando el espectáculo nomás, ¿no? Entonces, Bueno, para todo aquel que no nos conoce, nos vamos a presentar con número pegriloso para todos ustedes. Cuando nos presentemos, ¿qué estamos? Primero, bueno, vamos a echar cotorreo, pero primero hay que ver qué estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Es el día de la... ¡Chamacos preciosos! Ahora sí, pongan mucha atención porque les traigo una súper recomendación. En verdad, si quieren botanear sabroso, crujiente, picosito, con un sabor delicioso, aquí están, chamacos. Ya llegaron las ranitas. Las ranitas se llaman. Son cueritos, frituras, dulces y todo, de todo delicioso para tu fiesta, tu reunión. O tan solo porque ya quieres estar comiendo algo rico de botana. Ya lo saben, las ranitas se los recomienda hoy. Madre, como el día de las madres, güey. No manches, güey. El cumpleaños de tía, el cumpleaños de tía Ángeles, tía Paola. Vamos a presentar a tía Ángeles cuando la presentemos. ¿Quién es la tía Ángeles? ¿Quién es? Ah, usted, no manches, nosotros pensamos que era una abuelita. Usted está bien joven, señora, ¿Cuándo? Bueno, la vamos a presentar cuando la presentemos. Vamos a decir, damas y caballeros, para todos ustedes. Ella es la única, la sensacional, la nueva, la más ricurita, la más sabrosita, chécala. Ella es Cassandra, la mujer lagarto. Bueno, cuando la presentemos vamos a decir, ella es la tía Ángeles. La presentamos, toda la gente la recibe con un fuerte aplauso como ella se lo merece. Señora, usted se para con mera actitud, mami, actitud chorra. Camina sexy, señora, como las mujeres de aquí de Tepeaca, guapa, sexy, sensual, así, si algo te debo con esto te pago, así, perruchona. Señora, va, la presentamos, es más, para que la presentemos bien chido, usted, señor cabeza de condón, ayúdenos. Cuando diga, ella es la señorita Angie, usted grita, ¡luces! Pero duro, señor, duro, si no grita, señora, si no grita duro, apriétenle un huevillo, ¡luces, así. ¿Cómo va a gritar, joven, eso? Más duro, que escuche todo. ¿Sí se escuchó? Sí. Entonces, ¿para qué contestan? A ver, dígame. Más duro, joven. Luces, mira, pásame el dedo, güey. Pásame el dedo. El señor quiere a la mala. A la mala, señor. Viene con este pinche dedito, con este, ¿eh? No grita duro, mire. Vamos a hacer que grite. Hasta se va a notar el cambio. ¡Luces! Así es, A ver. Señora, usted va a ser la encargada del dedo. Aclaro, señora, no vibra, Bueno, tome, señora. Señora Golón. No, póngase la señora. Sienta lo que siente, Ahora sí, vamos a presentarla. Señores y señores. Bueno, si él grita luces, ¿va? ¿Cómo va a gritar, jovenazo? Luces. A ver. Barrabás, tú vas a gritar también, Barrabás. Tú desde tu lugar. Tú desde tu lugar vas a gritar ¡cámara! Pero duro, también aprieta la narguilla. ¡Cámara! Así, Si no se mira, píquele el Julián Álvarez. Así, para que se vea normal. ¡Cámara, Eva! A ver, dice. ¡Luces!
¡Cámara! ¡Cámara, con qué pinche bonito! ¡Así, así, así! ¡Así, así! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Y usted que nos está grabando, como usted no está haciendo animales, haga algo, haga algo! ¿Sabe usted que parece pinaco de Rotoplas? ¡Usted es pinche! ¡De 1100 litros, eh! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Mire! ¡Luces! ¡Cámara! Y usted le pone el acento norteamericano así de ¡Achón! Así, así. También apriete la nalguilla. ¡Achun! Usted sí puede, trae compresora, A ver qué tal nos sale, A ver, damas y caballeros, ella es nuestra festejada. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Achun! ¡Mira! ¡Besote, patina! ¿Qué? ¿Qué no te impactó ese beso? Ahí te va uno más chido, mira, ahí te va uno más chido. Por acá te mande uno, Nos gusta conocer con quién vamos a tratar el día de hoy. Usted es la del evento. No sabemos cuántos años cumple y la verdad es que, ¿cómo se dice? Es descortés preguntarle la edad a una dama. Así que vamos a hacer algo. Vamos a regalarle un aplauso a mi amiga Angie por cada año de vida que queramos que esté con nosotros, ¿va? Fuerte el aplauso para Angie. Venga, fuerte el aplauso. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Sabroso, crujiente, picosito, con un sabor delicioso. Aquí están, chamacos. Ya llegaron las ranitas. Las ranitas se llaman. Son cueritos, frituras, dulces y todo, de todo delicioso para tu fiesta, tu reunión. O tan solo porque ya quieres estar comiendo algo rico de botana. Ya lo saben, las ranitas se los recomienda. Las ranitas. Chiquen, se va a quedar sola, no mames, no mames. Luego va a andar con un perro ahí, soy leyenda, ¿no? Señores y señores, también nos toca, como es su cumpleaños, nos toca cantarle las mañanitas, unas mañanitas cortitas, pero bonitas, ¿no? Esto que dice así: estas son las mañanitas, la luna ya se metió. Ya, señora, ya.
Como toda primera parte tiene segunda parte. La segunda parte dice: el día que tú naciste, qué susto llevó tu mami al ver que te parecías al amigo de tu papi. Mire, lo que nos damos, la verdad la queremos conocer, pero el que nos contrató su esposo. Entonces, señores y señores, ¿tiene esposo? Vamos a presentar al marido. Lo vamos a presentar como en la televisión. ¡Que pase, desgraciado! Vamos a presentar. ¿Quién es el marido? ¡Ay, ay, bonito de rotoplasma! ¡Sí, vamos a presentar al papá, al marido, al papacito de ella, a nuestro esposo, a su esposo, ¿no? Cuando lo presentemos vamos a... El tuyo, no el mío. Y ya sabes que la carne de puerco te hace daño, ¿eh? Vamos a presentar como el alarma sísmica, ¡corran! ¡Dale, señora, cómo se queda! ¿Qué está pasando? Así se quedan las mujeres en shock. Cuando tuvo el terremoto, mi esposa empezó de loca. ¡Terremoto! ¡Terremoto! Y yo que empiezo. ¡Chequi, chequi, 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 chequi! Que le cae una tabla por mamón en la cabeza. ¿Qué pasó, Miguelito? Ahora sí, vamos a presentarlo, señor. Cuando le presentemos, ¿cómo se llama usted, caballero? Jerónimo, vamos a decir. Está chido el nombre. No, no, manches, eso está chido. Porque es de vaquero, así de Jerónimo. Pero ahorita usted no va a ser Jerónimo, ahorita usted va a ser Pitoncio. Pitoncio de 1100 litros, así. Un besote también. Vamos a decir, damas y caballeros, para todos ustedes, él es Pitoncio, mejor conocido en el bajo mundo de Tepeaca como Jerónimo la Riatita Jackson. Cuando le presentamos, usted tiene que pasar como el stripper del momento, como ya sabe, el que está facturando más acá en corto. Avienta los condones. ¡Pah! Pero tú le tienes que enseñar porque ella no le echó mucho, como que muchas ganas. Dígase más o menos cómo, para que usted lo tiene que hacer igual, igual, échale. Y yo te voy a poner tu nombre tuyo que te gusta mucho. Preséntame como COVIDio Pandemio 19. ¿Por qué? Porque le doy a las abuelitas, Damas y caballeros, él es más sexy. Con mi eslogan me da lo mismo planchar que desarrugar. Damas y caballeros, desde lo muy lejano, él es el stripper del momento, el que está facturando más en esta hora. Él es el papi de papis, el no hay dos, el terror de las mujeres casadas, el doble de Ricky Martin. Él es el doble de Babo. El doble de medio metro. Me conoce como metro y medio. Damas y caballeros, a la pista llega, él es COVIDio Pandemio 19, alias Vergoño. Suéltate la monstruo. Tiro, grito mamá. ¡Ay! Y le invito a monar, grito de guerra. ¡Au! 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 Es todo, ¿eh? ¡Ay! Señor, le echa ganas, ya ven, no queremos repetir porque están grabando y ahorita en el TikTok están vivo, ¿eh? Entonces échale ganas, ¿eh? No le voy a dar muy duro la marometa porque va guau, 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 guau. Despacito, papá, ¿eh? Ahí va. Damas y caballeros, él es el papi de papi. Si no hay dos, a la pista llega Pitoncio. Ay, está cachetón, no te había visto bien, cachetón. No manches, tiene más nalga que mi vieja, ¿eh? ¡Ah, la viejita morenazo! Ay. Así eres, o te lo engrasó. Así damas caballeros. Señores y señores, damas y caballeros, vamos a presentar al esposo de nuestra festejada, el stripper del momento. Chécalo, brazote, pechote, abdomen marcado, pierna, muslo, nalga, todo eso le hace falta. Pero está chingón, no, sí está chingón, señores. Damas y caballeros, para todos ustedes, él es... Pitoncio, mejor conocido como el Jeros, la Riatita Jackson.
Y él pasa. Usted también se tiene que hacer acción porque no sabía que usted era el papá, ¿eh? Él pasa y lo hace así. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Eso! Y van así. Él lo hace así. ¡Música DJ! ¡Papi! Conocer hasta nuestra festejada. El señor nos contrató desde hace un año. Hace un año nos dijo: voy a hacer una fiesta en honor a mi esposa. Voy a invitar a un chingo de gente bonita. ¿Quién sabe qué pasó, no, güey? No, todos ustedes quieren agradecerle su presencia, su buen humor. Algunos también, su apoyo. Así que, y también, no lo sabía. ¡Chamacos preciosos! ¡Habla aquí! ¡Pongan mucha atención porque les traigo una súper recomendación! En verdad, si quieren botanear sabroso, crujiente, picosito, con un sabor delicioso, aquí están, chamacos. Ya llegaron las ranitas se llama. Son cueritos, frituras, dulces y todo, de todo delicioso para tu fiesta, tu reunión, o tan solo porque ya quieres estar comiendo algo rico y botanas. Ya lo saben, las ranitas se los recomienda hoy. Pero el señor preparó unas palabras bien bonitas para su esposa. Él no sabía cómo hacerlo, así que nosotros nos dimos a la tarea de escribir 3 páginas y las enviamos en un email. Él tuvo un año para ensayarlas. Vean lo que ensayamos en un año. Damas y caballeros, ya sabe, señor, lo que tiene que hacer. Primero su esposa, cuánto la quiere, cuánto la ama, lo importante que es para usted, y ya luego a su público. Preocúpese por ella, porque como quiere, estos nomás tragan y se van, ¿eh? Bueno, ahora sí. Señores y señores, damas y caballeros, le vamos a dejar las cámaras y los micrófonos a la señora, al señor anfitrión de esta fiesta, para el cual pedimos fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para el que venga, fuerte el aplauso. Buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Y pues muchas felicidades, mi amor. Lo hicimos gracias, que cariño para ti. Y pues ahora sí que todos los invitamos y muchas gracias por venir. ¡Ay! El aplauso para el señor, el aplauso. No manches, y así como bailas, hablar, es que es gordo, Señora, algo que quiera usted agregar acá, unas palabras para su esposo, para agradecer al público, ya sabe, usted ya sabe, échale flow. Bueno, principalmente a mi esposo, gracias por el detalle, y por todo lo que me das cada día. Con razón te dicen el medio metro. Pero en su mente más a lo que tú le das. ¡El aplauso para la señora! ¡El aplauso! ¡Vamos a ir a nos echar una porra! ¡Todos una porra, mi amiga! ¡A la una, a las dos, a las tres! Consolar con nuestro dedo. Bueno, señores y señores, damas y caballeros, señor, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 5 años. Cinco años. Ah, bueno. Señor, no están enojados, ¿verdad? Algo. Bueno, vamos a contentarlos. ¿Por qué no se dan un besito para nuestras cámaras? Para que ahí quede así como que el recuerdo de. Así. Todos nos decimos beso. ¡Beso! ¡Beso! ¡No manches, señor! ¡Ese es un beso! Fíjese cómo se besa. Fíjese cómo se besa. Venga. La verdad es que no sabíamos, pero pues le traigo
hacemos un pequeño regalo, señora. Te demos regalitos, detallitos, que como quiera lo que le demos, puede pasar. Lo que no pasa es la amistad que tiene con todos ustedes. Muchas gracias por venir. Ay. Mire, señora, para que esté usted molestando a su marido en la noche. Ese le pusimos, señora, el babo 2. El babo 2. Órale, señor, para que sienta las perlas. Ahí lo puede prender, ese prende. En la noche usted le echa un cerillo de gasolina y prende. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? ¿Cuántos tienen? Uno. ¿Uno? No manches, échenle ganas. ¿Por qué chingas de fiesta? Yo estuviera adentro, chile morongo. ¿Para qué chingas de fiesta? No manches. Mire, un cuento para su hijo. Otro, para que acá la colore chido. No, cada que diga, ay. Órale, tú un medio metro, corre. Bienvenido, eso, mira, mira, rayado, te rayaste. Dos, se te cayó la cabeza, mira. Eso es para su hijo, pero este es para usted, señor. Este está entretenido y usted puede llegar con su esposa y le puede decir así. Se le asoma por la cortinita y le hace. Vieja. Ya tengo el poder. Y se avienta la de Thundercats. ¡Joder! Y si la quiere hacer más entretenido, se lo pone así, apaga la luz y empieza. ¡Oh, tú voy, vieja! ¡Oh, tú voy! Se va a rayar, señores. Le voy a echar a catarrea ahora sí. Y bueno, señora y señor, lo que nosotros le regalemos se le va a perder, se le va a olvidar. Lo que no se le va a olvidar es este bonito momento que todos ustedes le están haciendo pasar a mi amiga Angie. Regálele el aplauso por ser el punto de concentración al señor por todo el esfuerzo que hace porque su esposa la pasa bien. Una poesía bonita que dice así, dice, del cielo cayó un botón, del suelo brotó una flor. Señor Jerónimo, señor Ángeles o Angélica, ¿cómo se llama? Ángeles, los vamos a guardar siempre en nuestro corazón. Gracias. Una poesía para medio metro que dice, para el señor cabeza de condón que dice, entre melón y melón me sale. Pero no te voy a... Y ahora sí, vamos a darle un aplauso a mis amigos, pueden pasar a su lugar. Nosotros todavía vamos a continuar un cotorreo más, dames cabellos, el aplauso para ellos. Nosotros continuamos, necesitamos un niño valiente que se quiera morir ahorita. Niño valiente que se quiera morir ahorita. Bueno, como no hay niño valiente, señor casado que esté arrepentido. Sí, a la una, señor, agarrarás, pásate al bicho, barrabás. Vez entonces, mira para allá arriba, papi chulo. Mira para arriba porque para allá vas ahorita, ¿Cómo te llamas, hermano? Omar, en este momento ya no vas a ser Omar, vas a ser Barrabás. Mira, para este número, para que veas que no vas a morir solo, vamos a ocupar otro. Morenazo, el que se está sacando el moco, nos ayuda. Deja de sacarse el moco. Mejor ayúdenos, véngase, chica. Se va a llevar un premio, no le va a pasar nada que no puede hacer. Nomás vamos a malabar. Ah, no, usted está medio gordito. No, gorditos no ocupamos. Pura pinche agilidad. Mejor acá, mira, este San Martín de Porres, tú ayúdanos. Vente, güey, no te va a pasar nada. Órale, vente. Le gusta que la caricen. Vente, carnal. Ah, perdón, se cayó una moneda. Bueno, vente para acá. Carnal, no te va a pasar nada. ¿Tú eres casado, papi chulo? Soltero, mira nomás la cara de alegría. Eso, morenazo. ¿Eres casado? Mira la cara de arrepentimiento. Mira nomás. ¿Cómo te llamas tú, morenazo? Wilber. Ah, no mames. Pinche nombre bien marihuano que te puso tu mamá. Mira. Mejor te hubiera puesto Belwin. Es que Wilber. Bueno, va Wilber. Va, en este momento ya no vas a ser Wilber. Ahorita tú vas a ser Penetrator, ¿eh? Ya
Usted va a ser Omar, mejor conocido como Barra. Chamacos preciosos, ahora sí, pongan mucha atención porque les traigo una súper recomendación. En verdad, si quieren botanear sabroso, crujiente, picosito, con un sabor delicioso, aquí están, chamacos. Ya llegaron las ranitas. Las ranitas se llaman. Son cueritos, frituras, dulces y todo, de todo delicioso para tu fiesta, tu reunión. O tan solo porque ya quieres estar comiendo algo rico de botana. Ya lo saben, las ranitas se los recomienda hoy. Ya tenemos dos. Pero con eso no se arma otro. Tenemos juventud y tenemos experiencia. El Wilber que le da pena y en la experiencia. Sácate la mano de ahí, Wilber. Si sientes que se te cae, Omar, cárraselo un rato ahora. Vale, ya tenemos dos, papichulo. Con esos dos, ocupamos otro más mamalón. Necesitamos ahora agilidad, destreza, actitud. Ya encontré uno, mira. Está medio verde, pero sí sirve. Vente, papi chulo, necesitamos de tu fuerza. Vente, cállalo. Aquí pasan por su propia voluntad. Apúrate, caes gordo. Ven para acá, no te quiero. Ay, no mames. Bienvenido, chaparrito, no mames. Ya sabemos quién se comió todos los danoninos. Ya me comí los chiquitines, no mames. Está bien, ¿cuántos años tienes, carnal? Ah, no mames, güey. 23, a la mano, mami, ya casi te habla el chile. Dale, mamá. Vamos a hacer cotorreo con ellos. ¿Cómo te llamas tu hermano? Wilber, vas a decir nomás. ¿Cómo te llamas, carnal? Jorge. Jorge, ahí ya está. Ah, sí le pusieron Jorge al niño, Jorge, Omar, Barrabás y Wilber. Wilber de la montaña, más vas a hacer ese. Ya está. Agárrame de la mano a Wilber, agárrale la mano a Omar, Omar, agárrale la mano a Jorge, Jorge. Así, ¿no, papi chulo? Así, 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 a todos viendo, así, mira, pues ya, así es, Homero, Jorge, es Homero, firmes ya, firmes, saludar ya, saludar, Wilber, saludar ya, saludar, saludar. Dicho Omar ya está buscando la bandera, qué pena, dale, 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 dale. Ahora sí, agárrame la mano, pichulo. Agárrale la mano, agárrese la mano. Ahí va, vámonos entonces tendidos. Ponte la música, DJ. De corre, 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 corre. ¡Ay, mi comida! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya calentamos, ya vimos que tenemos fuerza. Vamos a ver qué tal tenemos movimiento en la cadera, ¿ah? ¿Eh? Vamos a estar los cuatro mirando para allá. Los cuatro. También tú, Jorge, ¿eh? Vamos a imaginar que nuestra colita es una pluma, ¿eh? Yo con mi colita voy a dibujar el uno. Tú, el dos. Ay, cachetón, ¿eh? Tú el dos, ¿eh? Ah, tú también estás cachetón. Digo, barra más, ¿eh? Ahora sí, parado, te cabe más, ¿eh? Tú el dos, tú el tres. ¿Y tú, Jorge? No, a ti sí te robaron, Jorge. Pareces el demonio de todas maneras, tu espaldota y tu culito, chiquitito. Bueno, tú con el 4, ¿eh? Fíjate, fíjate cómo, ¿eh? Yo primero, el 1, para que vean. El 2. El 4, pa. Ay, y tú, porque tú te le pusiste 44. Tú me caes bien, vale. Tú la estás, te estás rifando que te ves todo, güey, pero te estás rifando, papi chulo. Ay, qué espalda, papi. Bueno, ya estamos así. Ya que nos dejaron así viendo para allá, ahora vamos a hacer. Ya te aprendiste tu nombre. ¿Cómo te pusieron? Ya. Todo por eso vas a ser Masturberto. Masturberto Jalacuello, ¿va? Para que no te olvides, Masturberto Jalacuello. A la una, a las dos y a las tres giramos. Una, los tres, así. Una, dos, tres. Eso. Te voy a preguntar tu nombre. Su nombre, soldado, tú vas a decir: ¡Masturberto Jalacuello, señor! Te voy a preguntar tu nombre, soldado, y tú vas a decir: ¡Penetrator, señor! Su nombre, soldado, y tú vas a decir: ¿Cuál te gusta? El babo, te voy a poner el babo, ¿va? Él es el babo. No, pero no crean que el babo es el cártel, no, el babotas.
yo trae. Es de chile, vale, no. Cotorrea. ¿Te enojaste? No, si te enojas me vale madre, así fue. Bueno, entonces te voy a presentar, ¿eh? Digo, tu nombre es soldado y Masturberto Galacuedo, señor. Penetrator, señor. Ni tú haces el bajo, señor. ¡Su nombre, soldado! Masturberto. ¡Ay! ¡Duro! ¡Duro, valedo, duro! Ah, pero enojado, como estuvieras enojado, carnal, con pichumada. ¿Para qué me pasó ese güey? ¡Su nombre, soldado! ¡Su nombre, soldado! ¡Penetrator! No, si me espantas, ¿eh? ¡Su nombre, soldado! El babo. ¡Ay! ¡Eso, Tilly! ¡Dime de la vidita! Bueno, ya estamos así. Te voy a preguntar, ahora lo vamos a hacer así como si estuviéramos, pues, serios, ¿no? Tristes, así de... ¡Su nombre, soldado! ¿Y tú? Masturberto Galacuello, señor. Lo mismo, pero llorando, güey. ¡Su nombre, soldado! Masturberto Galacuello, señor. Llorando, no como si te estuvieran dando. Masturberto Galacuello. ¡Su nombre, soldado! Penetrator. ¡Su nombre, soldado! El babo. Ahora lo vamos a hacer como los meros machos. Te voy a preguntar, ¿su nombre, soldado? Es más, para que sea más machipogles, yo voy a decir, tacos, tacos, tacos. Tú dices, de a como, de a como, de a como. Tú dices, de a cinco, de a cinco, de a cinco. Y tú dices, maniwis, ¿tienen chile? Me los como. Es que no voy a sacar el dedo, ¿eh? Vamos a ver, ya vimos agilidad. Ahorita estamos viendo actuación, ¿ok? Tacos, tacos, tacos. Como de cinco. Mira, que tú mueres joto, mueres virgen, ¿eh? ¿Con quién vienes tú, papi chulo? Solo, pues venga, a ti baña, tío. Tú vienes con la esposa, a ti te vamos a dar dos, tres. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Ah, no manches. Cuatro con amigo, pero con diferente mujer, dice. ¿Con quién vienes tú, papi chulo? ¿Dónde está la novia de este amigoche? ¿Ella es su novio? Ay, sí, ya tiene un bebé. ¿No es suyo? Ah, pero ya quiere, ¿verdad? Ya se le calienta el tejocote, ¿verdad? Ya está, se queda como quiero banana para la papaya, así como la niña, ¿verdad? Aprovecha, valedor, que eso se caduca. No, el tuyo se caduca, ¿eh? Mira, la rata de leche va a dar requesón, ¿eh? Por eso digo, ¿eh? Tú estás abusado. Entonces, mamá, mira, para que tú le eches ganas tú también, y tú, papi chulo, le tienes que echar ganas, porque igual entre todo este público va a haber una chica que diga, que venga soltera, que diga, ay, mira, qué divertido. Te va a pedir el WhatsApp, ¿eh? WhatsApp. Échale ganas, papá, sácate la mano de ahí. Nada más estás, ¿dónde compré pasita? Imagínate yo, ¿dónde compré coco? No, por lo grande, por lo peludo. Entonces, así, te voy a presentar, papacito. Él es a la pista, Masturberto Galacuello. DJ te va a poner música mamalona. Tú tienes que improvisar. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Agárralo, preséntame. Damas y caballeros, repite. Damas y caballeros. Aprieta la nalga, la voz duro, a ver. Pendejator con ustedes. Espérate. Pendejator es él. No, dice pendejator. Ah, pendejator. Ah, o sea. O sea, no mames. Sí, ahora sí, te la jalaste, papá, ¿eh? Va, ahora sí, pero tú repite. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Él es. Él es. El stripper del momento. El stripper del momento. Pitoncio. Caroncio. Vas a ver, pinche morenito, cara de pito, ¿eh? Vas a ver. Ya te llevas. ¿Eh? Bueno, total, para que no batees mejor. Ese pendejo, y entro yo, ¿va? Preséntame, ese pendejo, y entro yo. Ese pendejo. Yo entro y después tú, déjala, papá. Pero quiero papá. ¿Quién es el ritmo? El ritmo así, mamalón. Una calle sobre mí, y no te voy a dejar. Ahora, tú tienes que improvisar, mamalón. Échale ganas, ¿eh? Porque te va. Dale, va, con ustedes llega, él es Chocorrola a la pista. Si lo ves, cómetelo. No, es que tenga el grito, lo que pasa es que tiene un lunar en todo su cuerpo, perdón. Y es que lo que pasa es que cuando él lo estaban haciendo su papá y su mamá, pues
pues ya ves, pues, tuvieron la culpa que saliera así de ese color, porque su papá le dijo a su vieja, vieja, apriétalo. Y salió prietito. ¿Sí lo entendió? Le hacemos un croquis. Es que se estaba llevando. Chamacos preciosos, ahora sí, pongan mucha atención porque les traigo una súper recomendación. En verdad, si quieren botanear sabroso, crujiente, picosito, con un sabor delicioso, aquí están, chamacos. Ya llegaron las manitas. Las manitas se llaman. Son cueritos, frituras, dulces y todo, de todo delicioso para tu fiesta, tu reunión. Voten solo porque ya quieres estar comiendo algo rico de botana. Ya lo saben, las ranitas se los recomienda hoy. Mamalón, mamalón. ¿Qué pasó? No mames, ya con su nombre tiene. Wilber, güey, no mames. Todo tu morenazo. No, yo te defiendo, carnal. Ya no le digas nada. Y mejor dale de comer porque tiene hambre. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? El hambre aprieta. Es una hormiga. Tienes que echarle ganas como el stripper del momento, papacito, ¿eh? Improvisa el paso que quieras, el chiste que el público te tiene que gritar. Si tú, el que le eche más ganas y el público decida, se lleva 4 regalos y la despensa. Mira, se va a llevar un dron, un libro, una espada, un una flecha y una sala de muebles con trozo. Muebles troncoso. Ah, sí. O si quieren les enseño la que te asfixia. La catafixia. Vale, va, damas y caballeros, te voy a poner un stripper del momento. Damas y caballeros, a la pista llega el masturberto jala cuello. Y él se presenta. Así que cuéntate, monstruo. Farmacia, ¿verdad? Sí, así parecen de doctor Fini, mañana. Fíjate cómo se hace. Vas Barrabás, te toca, carnal. Tú con esos musculotes acá en corto, damas caballeros, para todos ustedes, él es Barrabás, parado le cabe más y en corto pa, ¿eh? Pero sí, damas caballeros, señores y señores, el stripper del momento, él es Barrabás, parado le cabe más y él baila, lo hace así, música DJ. Eso, papá, eso. Así con una sonrisa así de estas mamadas, ¿qué? ¿Tú con quién vienes, Jorge? Con su novia. Con tu novia. Ah, vas, tú te diriges con tu novia. ¿Quién es su novia de Jorge? La de los dos ojos. La de los dos ojos. ¿Cuál? La que tiene el bebé, la que tiene el niño. Ah, agarras al niño, lo avientas. ¡Pra! Corto. Y le bailas, mamalonera. Ahora sí, damas caballeros para todos ustedes. Él es Jorge, el... ¿Cómo se llama Jorge? ¿Qué? ¿Cómo le pusiste a Jorge? Él se va, él era el babo. Ah, el babo, va, el babota. Va, va, va. Damas y caballeros. Ahí ya hasta le quitaron al niño, hijo de la viejita. Ahora sí, va así en corto contra ella, duro contra el muro, macizo contra el piso, ahora sí. Señoras y señores, damas y caballeros, para todos ustedes, él es Jorge, mejor conocido como el babo. Y él es el único que baila y lo hace así. Música DJ. Eso, Jorge. A esa señora le gusta la sin hueso.
O sea, la lengua, los tacos de lengua, es así, hueso. Vamos a ver, usted que estaba de chismosa, señora, porque usted le dice la frijol bayo es buena pa'l pedo. Usted decide quién gana, ¿eh? El uno, el dos, el tres, usted decide, señora interventora, ¿eh? Ya quedamos. ¡Eh, mora! ¡No manches, está un pelito, le sacaste! ¡No manches! Vamos a ver, vamos a contar los aplausos. ¡Aplausos para el número uno! Chequela, señora interventora. ¡Aplausos! Señora interventora, ¿cuántos aplausos escuchó? Más o menos. ¿Cuántos? Como 10. 10. Señora, viene marihuana. 10. Yo escuché 9. ¡Aplausos para el número 2! ¿Cuántos escuchó, señora? Más o menos. 20. 20. Esa señora se mete algo grueso y no es droga, ¿eh? 20. ¡Aplausos para el número 3! ¡Ay! Señora marihuana, ¿cuántos aplausos? Más o menos. ¿Como 50? 50. Si fue el que me dejó caer y caigo la señora. Bueno, mire, legal, señora, ¿premio para los tres o premio para los tres? Para los tres, premio para los tres. Premio para los tres porque se la rifaron, la neta, ¿no? Pase con la señora a ver qué chingada le regala, ¿eh? Premio, premio. Wilber, ¿con quién vienes, carnal? ¿Con quién vienes, papi chulo? Ajá. ¿Solo? No mames, pinche Wilber. ¿No tienes novia? No. Pues bañate, güey, no mames. Mira, pues si no tienes novia, te vamos a dar un dron para hombres para que te entretengas, ¿eh? Esta madre le cala así este tubito, güey, y vuela para arriba y mágicamente cae para abajo, ¿ah? ¿Eh? ¿Lo quieres con cámara? Ah, con cámara. Para que se vea chido, para que grabe. ¿Lo quieres con cámara o no? Con cámara. Cámara es tuya, ¿sabes? ¿Eh? Este es para usted, don Barrabás, que parado le cabe más. Y este es para mi amigo Jorge, acá. Jorge, señores, haga un libro para colorear, para que también acá se divierta, acá chido el morro. Y si tienen hijos, ¿tienes hijos, Jorge? Todavía no, pues apúrate, papi chulo, no más. Bueno, ¿don, ya tiene hijos? Eso mero. ¿Y tú? No, tú. Oye, ¿con qué? Si uno va, ni modo que la mano se embarace, ¿verdad? Están divirtiendo junto con nosotros. Son mi chulo, pueden pasar a su lugar. Muchas gracias por divertirse con nosotros. ¿Dónde están las chicas guapas? ¿Dónde están las chicas guapas? No, en serio, ¿dónde están? Aquí parece carretera pura federal, no mames. Las mujeres guapas, todas las mujeres guapas, de verdad. Todas son bien guapas, de verdad. Chicas guapas, valórense, cuídense. Como dice la Shakira, las mujeres ya la fracturan. Digo, no, fracturan. ¿Sí la entendiste, verdad? El último vamos a hacer preguntas, mana, ¿eh? Es que, bueno, no, luego la gente no le entiende los chistes. Luego contamos un chiste y se queda. Se va a su casa, ¿qué dijo ese güey? Está en el baño. No le entendía su chiste. Estante de ahí acostado. ¿Qué dijo ese güey? Se duerme. A las 4 de la madrugada. ¡Ah! Ya lo entendí. ¿Ya para qué? Ríete aquí porque cuando te ríes aquí te acumulungas. ¿Qué? ¿Qué, señora? No se ría. A todos se nos acumula el gas. ¿Nunca se echaron un pedito o qué? Señora, ¿se echaron un pedito? Pues sí, normal, ni modo que tenga su colita clausurada. Todos echan su pedido, ¿a poco no? ¿Normal? ¿Cómo escuchan los pedos de los niños? ¿Cómo? Como tono de WhatsApp así de... Sí. Bueno, tú así porque ya... bueno, lo de los niños, la de las señoritas, sí. La de las señoras. Ya está de regreso. Lo de los gorditos, ¿cómo se escuchan? Y tú un letrero que dice, continuará. ¡Arriba los gorditos! Hablaste de todos los peditos menos de los hombres, pero los hombres también somos descarados para echarnos un pedo, ¿ah? Mira, te vale, vas caminando por la calle para echarte un pedo. Y hasta les dices, y si vienes con los amigos, ¿qué les dices? Se aprendió la moto. Mira, ¿sabes cuándo no me has hecho un pedo? ¿Sabes cuándo no me has hecho un pedo?
un pedito cuando anda con su novia. Porque como es tu novia, quieres que todo quede bien. No quieres que nada pase. Jorge, tú te echas un pedo enfrente de tu novia, Jorge. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Flaca. Se echa un pedito enfrente de ti, todavía nada. Todavía le gana la pena. El Jorge tiene ganas de echarse un pedito en... ¡Chamacos preciosos! Ahora sí, pongan mucha atención porque les traigo una súper recomendación. En verdad, si quieren botanear sabroso, crujiente, picosito, con un sabor delicioso, aquí están, chamacos. Ya llegaron las manitas. Las manitas se llaman. Son cueritos, frituras, dulces y todo, de todo delicioso para tu fiesta, tu reunión. O tan solo porque ya quieres estar comiendo algo rico de botana. Ya lo saben, las ranitas se los recomienda hoy. Porque así es porque te gana la pena. Pero qué tal cuando ya eres casado, te vale madre la vida. Te andas ganando echarte un pedo. Y hasta cobijazo, fúmeselo sola. Pero cuando es tu novia, ¿no? Mira, a mí me pasó lo mismo que a ti, Jorge, ¿eh? Mira, un día yo iba caminando con mis pies, ¿no? Así va, ¿no? Mira, ya sabes, el retorcijón de panza te avisa, ¿no? De repente, dice mi novia, ¿qué tienes? Le digo, nada, tú caminas. Dije, ¿cómo le hago para sacar mi pedo sin que mi novia se dé cuenta, no? A lo lejos camino una lata. Dije, acuesta, de ahí soy de la lata. Ahorita llego a la lata, pateo la lata, suelto el pedo, le pego a la lata, no se escucha nada, ¿no? Y que llego, ahí voy caminando, y que llego a la lata, que suelto el pedo, que suelto la patada, y que no le doy a la lata, no mames. Dice a mi novia, flaco, ¿no le diste la lata? Le digo, no, pero ¿viste qué pedo te le saqué? ¡Arriba los novios! Son experiencias que nos pasan de casados, porque de novios cuando es tu novia siente que su pedo huele a fabuloso, ¿sí o no? Se vuelven, y ya cuando es tu esposa se vuelven mandonas, no sean así señoras, no manden. La otra vez mi esposa me quería mandar, me dice, ponte a barrer. Le digo, o sea, hello, ¿qué te pasa? ¿Ah? En mi casa yo mando. Primero plancho y al rato barro. No, en serio, señor, para que mi esposa me hable se tiene que hincar, señor, en serio. ¿No me creen? Se hinca y me dice, sal de la cama, hijo, tu puto madre. No salgo, pero hago que se hinque, no me da. Mira, no. La otra vez se cayó el tabique de mi casa y dice mi esposa, pega el tabique, le digo, ubícate, soy payaso, no albañil. Al otro día llego, se había tapado el lavabo. Destapa el lavabo, le digo, ubícate, soy payaso, no plomero. Al otro día llego, lavabo destapado y tabique pegado. Le digo, a fuerza gordita, te pusiste a chambear. Dice, no, vino el vecino. Le digo, ¿y eso qué? Dice que él destapaba lavabos y pegaba tabiques, pero con dos condiciones. Que le hiciera un pastel o que le hiciera el amor. Y que le digo, a fuerza, le hiciste el pastel. Se ubícate, pendejo, no soy pastelera. Lo que vas a ver a continuación es gasolina, guachicol. Les vamos a dar guachicoleo, ¿verdad? ¿Así sabían que a las mujeres infieles ahora ya les dicen guachicoleras? ¿Por qué? Porque andan succionando tubos ajenos. Corriente, gracias. Ay, hasta yo sentí. No manches, güey. Hasta el calor lo sentí, hasta la matriz, no manches. Bueno. Todos levanten la mano, para que se vea chingón y después es lo mismo. ¡Antiguos espíritus del mal! Lo que vas a ver a continuación es peligroso. Niños, no lo intentes en tu casa. Hazlo en la casa de tu abuela. Y vas a tener una abuela bien prendida. Yo le hice en la casa de mi abuelita, se estaba quemando la casa de mi abuela en el techo. Los bomberos acá con la cama elástica. Abuela, miéntese, nosotros la cachamos. Mi abuela es de cotorreo y empieza. ¡Un, dos, tres! ¡Ah, me los cotorreé! Los bomberos se enojaron. ¡Órale, pinche ruquita pedora! Mi abuelita empieza. ¡Un, dos!
¡Ah, abuelita, por el amor de Dios! ¡Aviéntese! ¡Se va a quemar el culiflois! Y mi abuelita que agarra, un, dos, tres, que se avienta. ¡Ah! Los bomberos, una, dos, tres, abre la cotorriana. Ahí va, números peligrosos, señores y señores. Si nos salen, nos aplauden. Si me prendo, me apagan. Si ven que me prendo, por favor, apáguenme. Porque la otra vez me prendí la cabeza. Un pinche chamaco gritaba: no mames, un super saiyajin. No, todo lo que van a ver está calculado. Mira, si por decir nos acercamos a ese niño, escupimos fuego y el niño se prende, no pasa nada. Todo está calculado. Inclusive el niño es un actor profesional y él va a empezar: ¡auxilio, mamá, me quemo! Todo está calculado. Si nos acercamos al señor detrás, usted, señor, que está gordito, escupimos fuego, no hay pedo, usted está quemando calorías. Una cosa nada más, abuelitas, háganse para atrás, abuelitos, háganse para atrás, porque la polilla agarra rápido, ¿eh? Buena era. Ahora sí, allá vamos, número peligroso presentado por mi compañero, Steve, el joven de las manos de fuego, y nosotros así, así, lo hacemos, señoras y señores. Ponte la música, DJ. Todos aplaudiendo. Al que no se prenda, ahorita lo prendemos. Círculo, círculo, círculo. Así se dio. Estos números que tú vas a ver a continuación lo han llevado al éxito. Este número se llama La Mariposa Observa. La Mariposa. Este número se llama El Mariposón. Este número se llama El Rastrillo. Y más abajo se llama El Rastrillo de Fundilla. No se lo van a hacer. Se llama El Pájaro de Fuego. Este número es peligroso, este número. Observa. Este número es muy famoso. Se llama El Eiffel. Observa. El Eclipse. ¿Qué? Sí. Y este número lo conoce, se llama Taco Tarabe. Lo va a quedar con chile. Número final, observa cómo va a tragar lumbre por la boca y va a sacar humo por la gas. Atención. Este número se llama, es muy difícil para toda la gente, no lo hagan en su casa, porque este se llama El Espantapájaro. Lo bueno es que se llama Espantacolinis. Y ahora observa cómo la va a apagar. Todos se cuentan tres y él apaga. Cuéntele y dice: ¡una! No, con esas ganas tú. Cuéntele y dice: ¡una! Chicas, también da clases de garganta. Ojo. No, que le ibas a soy payaso, no pendejo. Señores y señores, público bonito. Vamos, caballeros, les vamos a hacer una pregunta a todos. Nos contestan qué. ¿Qué creen? No más fuerte, ¿qué creen? Ya nos vamos. Pero antes de irnos, nos gustaría que nos regalaran tres últimos aplausos. El primer aplauso queremos que se lo regalen a mi amiga Angie, que es el punto de concentración. Y que gracias a ella hoy estamos reunidos. ¡El aplauso es para Angie! ¡El aplauso! El segundo aplauso que queremos que nos regalen, el segundo aplauso es para cada uno de ustedes. Porque dicen que no hay payasos buenos, no hay payasos malos. Solo hay público bonito que se deja divertir. Muchas gracias por ser ese público. Dios les bendiga siempre. El aplauso es de ustedes. ¡Venga, el aplauso!